otras aristas de la noticia. Economía. Benzini con todo. Y regreso con ustedes y ya tenemos en línea a nuestro próximo invitado. Para mí es un placer siempre conversar con él. Es economista y presidente de Data Analysis, Luis Vicente León. Luis Vicente, fuerte abrazo, ¿cómo estás? Igualmente, Pedro, siempre un placer hablar contigo. Igualmente. Mira, Luis Vicente, en estos momentos tu profesión, lo que tú haces, tiene más relevancia y sobre todo porque nos puedes ayudar a descifrar qué pasa con las encuestas en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando también con esas elecciones? Y desde el punto de vista no solamente científico, matemático, y por qué se alejan o no estas encuestas, sino también personal, ¿qué opinas? Perdió elegancia la política en los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, mira, son varios puntos. Creo que el primero que tiene que ver con el proceso y las encuestas. Fíjate que creo que la última vez que conversamos, hablamos precisamente de que la proyección de la elección norteamericana no es una proyección que se pueda hacer fácilmente, ni ahora, ni prácticamente nunca. ¿Y por qué? Bueno, primero, porque no es un sistema directo de elecciones, es un sistema indirecto. Podemos decir que es una elección de tercer grado. Es decir, el elector vota por unos colegios electorales en su estado. Ese estado gana una de las tendencias y entonces automáticamente el estado escoge solamente lo de la tendencia ganadora. O sea, si tú sacaste 51% de los votos y tu contendor sacó 49% de los votos, no es que se reparten los colegios electorales o los representantes votantes al colegio. No se reparten 51-49, que sería lo que uno imaginaría en elecciones proporcionales, sino que el 100% se le entregan al ganador. ¿Por qué? Ah, bueno, porque el voto en los Estados Unidos es por estado. Es decir, el estado de California es el que vota y el estado de California no puede votar, tiene 55 representantes al colegio electoral, es el estado más grande de los Estados Unidos, pero él no puede repartir 25 y 20 y 30. No. Todo el estado de la Florida vota unido por uno solo. Por lo tanto, si tú ganas por un voto en el estado de la Florida, aunque esa elección estaba completamente dividida, realmente cuando vas al colegio se lo lleva todo el ganador, aunque haya ganado por un voto. De hecho, Biden, por ejemplo, sacó más o menos una diferencia de 4 millones de votos en el estado de la Florida. En el resto de los estados, en los que perdió, nunca perdió por más de 300 mil votos. Por lo tanto, él realmente, en número de votos totales, es un ganador contundente en los Estados Unidos. Pero como el problema es que la votación es por estados y los estados son toda una, bueno, resulta que si tú tienes, por ejemplo, estados difíciles, estados polarizados, donde los dos candidatos estaban muy cerca, las encuestas no tienen la capacidad para proyectar el resultado final de manera adecuada. Tienes que construir modelos, no es la encuesta. En Venezuela cuando proyectamos con la encuesta. La encuesta nos dice cómo van, quién va a ganar, porque ahí, aquí, es la elección directa y por lo tanto, con un voto se gana la presidencia y yo lo puedo ver rápida y directamente en la encuesta. Pero allá no. Allá para poder proyectar, primero, necesitas la encuesta de todos los estados, o por lo menos de los estados principales. Si lo haces con estados principales, ya no es un dato directo de encuesta, es una proyección. Pero además, las proyecciones se tienen que meter en modelos. ¿Por qué? Ah, bueno, porque ¿qué pasa? En los estados están cerquita, donde hay error muestral. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, si tú pierdes por un punto, no es que pierdes por un punto en el total de los votos, sino que te mete el que te ganó, te mete todos los votos de ese estado. Y eso no te lo puede decir la encuesta, solo te lo pueden calcular los modelos. Entonces, bueno, con ese menjurje que acabo de explicar, lo que quiero decir es que, por ejemplo, nosotros normalmente no, lo máximo que podemos decir
viendo números es quién es favorito, pero nunca quién va a ganar en los Estados Unidos. Y no es un proceso nuevo, Pedro. Es un proceso, digamos, antiguo. En una sociedad, primero porque el sistema electoral es por Estado. Y segundo, muy importante, porque esa es una sociedad polarizada. Es decir, es una sociedad donde en muchas partes del país la elección se queda muy, muy cercana y las proyecciones se hacen muy complejas. Y te decía que no es un tema nuevo. Comentaba, por ejemplo, que la elección de Jefferson, que es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, cuando fue elegido presidente, él en esa elección quedó empatado con su contrincante. Y él lo tuvo que escoger a él, el Senado. Ni siquiera lo escogieron en votos, bueno, más allá de cuántos votos totales hubiera sacado, tenía 270 colegios. Y eso significa que tuvieron que buscar mecanismos distintos para poder elegir. ¿Tú te imaginas la encuesta pudiendo predecir eso? Absolutamente. Es muy difícil. Es imposible. Ahora, es muy complicado el sistema de votación estadounidense. Y todo el tiempo, en estos días que hemos hablado, lo que se ha dicho aquí, por lo menos en el programa, es que esto se veía venir. Trump dijo al principio que iba a cantar fraude. Y de hecho he encontrado algunos estados que, bueno, o que tienen más votos que gente registrada. También me comentaba un amigo común, Jesús, allá en Estados Unidos, que está muy metido en estas elecciones, que él lo que explica es que el voto, cuando uno hace el voto físico, es bastante complicado, tienes que presentar algún documento que sepa que eres tú, es como son los eventos electorales, pero que el voto por correo no tiene ningún tipo de revisión, que pueden agarrar, por ejemplo, un ancianato y agarrar las cartas de todo el mundo y una persona las llenó y las mandó, y con esto se ha encontrado un poco de fraude. Bueno, también a lo mejor lo está cantando porque sabe, dice que la mayoría de los demócratas votan por correo, pero ¿qué puedes tú añadir a esto, por favor? Mira, la verdad es que estos procesos políticos son muy complejos cuando está tanto en juego, y es muy difícil que no hayan primero, algunos intentos básicos de fraude. Yo no dudo que en todos los procesos electorales, en todos lados se cuecen habas. Y bueno, son temas muy sensibles, la gente busca todos los artificios posibles. Pero siendo sincero, conociendo todo el tema tecnológico norteamericano y conociendo además la rigurosidad de las leyes frente al fraude en los Estados Unidos, es verdad que se podrá cometer algún fraude, pero no es verdad que el fraude es el marcador básico de una elección en los Estados Unidos. O sea, que el debate se haya conducido a la idea de que Estados Unidos es más o menos tan frágil electoralmente como Venezuela. Mira, imagínate tú que no hablamos del país, y yo te digo esta perla, te digo, mira, en esta elección hay fraude y no se puede determinar quién es el ganador. La elección la va a terminar ganando quien gane en los tribunales. Por cierto, una de las fuerzas que está en poder controla el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, y la tiene de su lado, porque además la nombró él mismo, rompiendo reglas tradicionales, no reglas legales, pero sí de tradición en su país. Anunció previamente que lo iban a robar, aunque todos los números decían que iba a perder, o mejor dicho, cuando sabía que era minoría en términos generales. Adivina el país. Lo último que se tuviera salido es Estados Unidos. O sea, lo primero que tuviera salido es Venezuela, por ejemplo. Y en realidad, creo que es injusto. Es decir, creo que es más un debate político, además, una ruta que han seguido muchos de los políticos americanos, no es solamente Trump. Recuerda, por ejemplo, la gran batalla que hubo en la votación de Al Gore contra Bush en el estado de la Florida, que también ahí se determinó la elección. Pero bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que es muy triste que en todo el tema democrático se termine básicamente en grandes debates más bien legales y de denuncias de fraude, porque al final de cuentas eso debilita mucho la institución democrática.
Ahora, ¿tú crees que esto va a terminar por un tribunal que va a decidir quién va a ganar la elección? ¿Y tú crees que sean capaces de decirle al presidente Trump, no, mire, usted ya no es presidente? Van a ir hasta las últimas consecuencias, creo yo. Mira, es probable, sí, que todo este proceso dure mucho tiempo, que no se sepa el resultado final, porque Estados Unidos, si bien es cierto, es triste que todo termine en el tema legal, también es verdad que la sociedad norteamericana está acostumbrada a resolver sus conflictos y sus divisiones y sus diferencias a través del equilibrio del sistema judicial. Y además un sistema judicial bastante serio. Es decir, independientemente de que uno sienta que los republicanos tienen una mayoría contundente en en el Corte Suprema, es la mayoría probablemente más grande en muchísimos años, y que ellos controlan teóricamente, por lo menos en términos de pensamiento, la mayoría de los jueces de la Corte. Esos jueces son gente probada, gente muy seria, que normalmente no toma decisiones simplemente porque sea parte de un partido político. Eso, responde mucho más a la constitución, a las leyes, etcétera. Por lo tanto, al final, si bien es muy probable que este sistema termine en grandes juicios o en debates judiciales, también es verdad que los debates judiciales en Estados Unidos son muy serios y que, por lo tanto, al final uno podría esperar que las decisiones judiciales terminen favoreciendo a quien realmente ganó. Cualquiera que sea, pero a quien realmente ganó. Muy bien. Mira, Luis Vicente, tengo que ir a una pausa comercial y ya regresamos contigo. Vamos a hablar también sobre el tema en Venezuela y la economía y lo que esperas en los próximos, bueno, ya lo que falta de años, que son semanas. Así que ya regresamos. Pensini con todo. Recorrido noticioso por la realidad. Con Pedro Pensini. Circuito Éxito. De regreso con ustedes, estamos con Luis Vicente León, economista y presidente de Data Analysis. Bueno, Luis Vicente, faltan apenas, yo diría que 4 semanas, porque ya las últimas 2 semanas de diciembre no se mueven, a menos que veamos una cosa distinta en la economía. Pero como hemos tenido un año de pandemia, no sabemos qué nos puede esperar. Pero ya pronto se va el 2020. Pero ¿cuáles son tus proyecciones, por ejemplo, para Venezuela? ¿Cómo termina la inflación? ¿Cómo termina la dolarización? ¿Si ha servido para frenarla? ¿Y cuál es tu expectativa para fin de año? Mira, yo creo que ya estamos demasiado cerca, las proyecciones son casi certezas. Es un año obviamente muy negativo, un año terriblemente complejo para el país. Primero, porque ya tenía 6 años consecutivos de crisis que se nota. Es decir, no hay forma de evitar que no se note el impacto de 6 años de caída en el Producto Interno Bruto, pero que además este año se concreta con otra caída cercana a 25% más del Producto Interno Bruto. Es decir, una cuarta, se pulveriza en el año 2020 una cuarta parte de la capacidad productiva y del PIB de Venezuela. Eso es simplemente dramático. Si además consideras que luego de 6 años, que sería el séptimo, vamos a tener que el PIB de Venezuela en acumulado desde el año 2013 ha caído 75%. Entonces, mira esto. Si tú te comparas con la Venezuela del año 2013, nuestro país es apenas una cuarta parte de lo que era en términos económicos, en términos de capacidad productiva, en términos de producción, en términos de generación de valor, de riqueza, etcétera. Y eso es simplemente espeluznante. Esa es, para un periodo tan corto de 7 años, eso se podría decir que es el proceso de destrucción de valor más importante, astronómico, de la historia de América Latina. Y fuera de una guerra, es muy, pero muy difícil conseguir una cosa similar. Es decir, eso ha podido pasar frente a una guerra o frente a un desastre natural, que se destruyen los activos, se destruyen las capacidades productivas, etcétera, un terremoto gigante, un gran tornado, una guerra, pero sin ninguna de esas cosas que el país
hoy sea apenas, en Mosca con data oficial, sea apenas un 25% de lo que era, es realmente muy dramático. Sin embargo, también es verdad, y creo que es muy importante entenderlo, también es verdad que esa caída macroeconómica no es homogénea en términos sectoriales o en términos de las personas. Me refiero a que no todo el mundo está igual de mal que la economía masiva. Es decir, hay sectores que han logrado surfear mejor su crisis, que han logrado flotar, incluso algunos que han sabido cómo eventualmente no solo superarla, sino también incluso tomar ventaja de esas crisis. Me refiero, por ejemplo, a sectores que han sabido reaccionar rápidamente. Por ejemplo, ¿qué marca una diferencia significativa? ¿Qué sectores eventualmente tienen una realidad distinta a la macro del país? Por ejemplo, los sectores que han logrado reconvertir sus ingresos a moneda extranjera, los que han colocado productos en el mercado internacional y generan divisas, los que pueden vender en moneda extranjera y fijar sus precios también en una moneda dura que les permite cubrir sus costos de producción, los que han eventualmente generado actividades o servicios que rellenen los vacíos que ha dejado el abandono, la huida, la salida o el cierre de empresas y negocios. Y ellos han logrado producir cosas, bienes o servicios que atienden la necesidad de la población que se mantiene en Venezuela. Porque al final todo el mundo te habla de los venezolanos migrantes, que son muchísimos, más de 5 millones de personas, y tiene, bueno, unas condiciones de las cuales podemos conversar luego, pero resulta que es que adentro de Venezuela hay 27 millones de venezolanos. Es decir, no, tú te puedes preocupar por los 5 que se fueron, pero no te puedes preocupar por los 27 que están adentro y que comen y desayunan y almuerzan y cenan y tienen que desplazarse y trabajar y llamar por teléfono y cepillarse los dientes. Y eso obviamente también genera algunas oportunidades que algunos sectores específicos han logrado desarrollar. Y también servicios que soportan una nueva realidad, porque este país hoy es un país distinto al país que teníamos, incluso con la pandemia, no solamente con la crisis que proviene del modelo de desarrollo, en mi opinión, primitivo que Venezuela tiene o ha tenido. También es verdad que la pandemia generó un montón de cambios. Por ejemplo, nosotros hoy somos un país que exige mucho más del servicio de distribución. Los venezolanos aprendieron a que les pueden llevar las cosas a su casa, que hay gente que está ahí dispuesta a vender y para vender está dispuesta a llevarte la cosa hasta la puerta de tu casa, el delivery, el pick-up, todos esos elementos han explotado y vinieron para quedarse, como vino para quedarse la tecnología. Es decir, no, nosotros, por ejemplo, aquí estamos hablando utilizando tecnología, incluso tecnologías diferentes a la llamada telefónica tradicional, quizás porque puede ser más estable, porque hay problemas con la comunicación, etcétera. Pero cuando tú usas tecnología, aquí estamos hablándonos, pero si nos estuviéramos viendo, también podríamos hacerlo con la tecnología y sustituir un montón de reuniones, viajes, etcétera, que se hacían antes y que generaban costos, y que eso vino para quedarse. Hoy una empresa que no entiende que tiene que tener tecnología de punta para poder mantenerse en Venezuela y en el mundo, no está entendiendo nada. Entonces, todas esas cosas generan oportunidad, por ejemplo, para los vendedores de tecnología, para las empresas que están sacando nuevos sistemas de Internet, y lo que va a venir ahora, Pedro, también es sector privado rellenando las cosas que el gobierno no puede hacer porque no tiene plata, porque está quebrado, porque es ineficiente o porque está sancionado o aislado. Por ejemplo, yo estoy seguro que nosotros vamos a ver en los próximos meses a muchos empresarios del sector privado participando en, por ejemplo, la reprivatización de empresas y de sectores, las concesiones de infraestructura en electricidad, en agua, en construcción de vialidad, etcétera. Eso viene. ¿Por qué? Ah, bueno, porque ya el gobierno sabe que para él es imposible resolver esos problemas
y que el único que realmente puede hacerlo es un sector privado, que probablemente será una fauna distinta a la que nosotros conocemos, porque probablemente vendrán también de algunos países no convencionales. Está bien. Mira, y para los emprendedores que, bueno, han tenido todas estas iniciativas, todas las del delivery y el pick-up, ¿cómo pueden formalizar y diferenciarse unos de otros? ¿Esto es una modalidad que llega para quedarse y que se pueden copiar de modelos internacionales? Y si esto puede ser sustentable en el tiempo. Creo que hay una mezcla de éxito en ese proceso. Primero, la última milla de distribución se va a convertir en el elemento central que define el éxito y el fracaso de los negocios en Venezuela. Eso, por cierto, ya había ocurrido en algunos otros países. Tú no te puedes imaginar, por ejemplo, vivir o hacer un negocio en Bogotá, que está al lado, en Bogotá, si tú no tenías esa milla cubierta. En Venezuela, si tú necesitabas una medicina, te tenías que parar aunque te estuvieras muriendo, te tenías que parar, si tú estabas solo, tú mismo, y empezar a buscar por todos lados una farmacia para conseguir una medicina. Eso en Bogotá hace años que no ocurre. O sea, tú simplemente llamas por teléfono o pides desde tu teléfono celular en una aplicación de cualquiera de las grandes cadenas de farmacias o de las farmacias individuales, algunas de ellas, por cierto, cadenas venezolanas con grandes inversiones en Venezuela, tú simplemente la pedías y no pasaban 5 minutos, Pedro, a que tú podías tener a alguien tocando la puerta de tu casa. Eso es Bogotá antes de la pandemia. Pues bien, nosotros caminamos hacia allá. Creo que el éxito va a estar marcado por quien es capaz de garantizar que la gente pueda recibir en su casa, en un país complicado, donde no hay gasolina, donde hay peligro, inseguridad, etc. Es todavía más útil cuando tú logras conseguir un servicio que llega a tu casa con comida, con medicinas, con incluso con las cosas que necesitas del supermercado o también de una ferretería. Esos elementos caminan hacia allá. Creo que la palabra clave será última milla, distribución de la última milla. Y ahí no solamente están las empresas que van a desarrollar o están desarrollando sus proyectos para poder llegar hasta ahí, sino también los outsourcing, es decir, los proyectos de empresarios, emprendedores, gente joven que empieza a agruparse para montar sistemas de distribución que le sirven como plataforma a los grandes, porque los grandes probablemente no la tendrán tan simple como para poder desarrollar sistemas que permiten llegar a todos lados en toda Venezuela. Entonces, se van a abrir espacios para ese proceso. Lo otro es que aquí va a haber un campo que lo abre la pandemia y que es bien interesante, y es el campo de lo local. Nosotros, por muchos años, hemos sido bastante proclives a la preferencia de lo extranjero, de lo distinto, de lo importado. Importado seguirá siendo fuerte en Venezuela, sin duda, porque hay una distorsión cambiaria que hace que los productos importados terminen siendo más baratos que los productos locales. Pero hay unos conceptos de localidad, de cercanía, de tradición, de venezolanidad, que se van también a potenciar en los próximos meses. La gente se acostumbró, para muchos, en su sueño de encierro de 6 meses en su casa, o en la ciudad de Caracas, por ejemplo, para muchos que han sido unos grandes viajeros, lo que más extrañaba a lo mejor era su club de playa, o Margarita, o Los Roques, o subir al Ávila, digamos, cómodamente, sin tener que esconderse para que no lo agarraran. Es decir, eso es mucha gente lo extraña más que un viaje a Miami, un viaje a Nueva York, un viaje a Europa, o viaje a Colombia, etc. Estoy hablando, obviamente, de la población que tiene ingresos. En la población más pobre, que no tiene esos accesos, evidentemente no lo tiene. Sin embargo, ella también tiene la necesidad de lo local, de lo propio, de las marcas tradicionales que han marcado su historia. Y eso ha retomado valor. Y yo creo que, por ejemplo, la comunicación y la publicidad va a caminar mucho a rescatar los valores de la venezolanidad en los próximos meses.
Está bien. Bueno, Luis Vicente, siempre un placer hablar contigo. Hablamos dentro de 2 semanas más o menos, porque ya tendremos más cercanas también las elecciones parlamentarias aquí en Venezuela y tendremos muchos temas de qué hablar. Muchísimas gracias. Un placer, que estés muy bien. Hasta luego. Igualmente, tenemos que hablar después. Gracias, Luis Vicente León, economista y presidente de Data Analysis. Ya regresamos con más para ustedes.